Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta sesión del mini curso de estadística, de inferencia estadística. Esta va a ser la última sesión del mini curso. Vamos a terminar de ver las pruebas de hipótesis con la normal y vamos a ver el lema de Neyman-Pearson. Con eso ya terminaríamos este pequeño curso. Entonces, pues vámonos de una vez ya al pizarrón, que se nos hace tarde. Ok, entonces vamos a empezar. Todavía seguimos con pruebas de hipótesis de la normal. Entonces, lo que nos faltaba era tomar dos distribuciones, dos, ¿cómo se llaman estas? Muestras aleatorias que se distribuyen cada una como una normal y que tienen varianza conocida, ¿no? Pues vamos a ver las pruebas de dos colas y las de una sola cola. Entonces, este es para una diferencia de medias con varianza conocida. Ok. Entonces vamos a tomar dos muestras aleatorias, XY y YI, de dos variables aleatorias que se distribuyen cada una como una normal, N, teta X, sigma cuadrado X, y Y como una con media teta Y, varianza sigma cuadrada Y. Ok, la hipótesis H0, cuando teta X menos teta Y sea igual a algún valor, ¿no? Ahora, si tomamos las medias muestrales, X se va a distribuir como una normal con media teta X y varianza sigma cuadrada X sobre N, y la Y, supongamos que la muestra tiene tamaño M, entonces se va a distribuir con varianza sigma cuadrada teta Y sobre M. Y entonces la diferencia de las medias se distribuye como una normal con la media, la diferencia de las dos medias, y varianza, la suma de las varianzas. Entonces, pensando en eso, vamos a ver cómo se verían las pruebas de dos colas y las de una sola cola para este caso.
La de dos colas es tomar H1 como teta X menos teta Y distinto del valor delta, ¿no? Cuando teta X menos teta Y es igual a delta, entonces la diferencia de las medias muestrales se va a distribuir como una normal con media delta y varianza a la que ya dijimos, ¿no? Y tomamos la variable aleatoria Z0 como X barra menos Y barra menos delta sobre raíz cuadrada de sigma cuadrada X sobre N más sigma cuadrada Y sobre N. Y esta de aquí se distribuye como una normal estándar. Entonces, esta estadística, ¿quién es? Es la distancia pesada de la diferencia y el valor delta que queremos para saber si rechazamos o no la hipótesis H0. Entonces, cuando esa diferencia es más o menos grande, lo que sea que eso signifique, es lo razonable rechazar la hipótesis H0, ¿no? Entonces, eso es cuando el módulo de Z0 sea mayor o igual que alguna C, ¿no? Una C real. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos en las otras casos? Buscábamos en tablas de probabilidad, ¿no? Buscamos un Z alfa medios tal que la proba de que el módulo de Z0 sea mayor o igual que Z alfa medios sea la misma de cometer el error de tipo 1, ¿no? Y eso nos dice que nuestra región de rechazo es esta. La muestra tal que la distancia entre delta y la diferencia entre la media las medias muestrales sea mayor o igual que Z alfa medios. Y para una delta 1 distinta de delta, podemos escribir beta respecto de esa delta 1 como la probabilidad de que Z0 en módulo sea más chiquito que Z alfa medios. Dado que teta x menos teta y es igual a delta 1. Y esta de aquí es una phi, es una diferencia de phis, ¿no? De distribuciones de la normal, funciones de distribución de la normal. Z alfa medios más delta menos delta 1 sobre raíz de sigma x cuadrada sigma y cuadrada sobre n y m, ¿no? Quitamos esto y eso menos la phi de menos z alfa medios más esta cosa.
Ok. Ahora, la prueba de la cola izquierda. Tomamos H1. X, cuando X menos teta y es menor que delta. Entonces, la idea es rechazar H0 cuando Z0 sea menor que C, ¿no? Rechazamos H0, sí, esto ocurre, ¿no? Y otra vez podemos encontrar Z alfa, tal que la probabilidad de rechazarlo sea, de cometer el error 1 sea alfa, ¿no? Cuando está en la región de rechazo, que vamos a describirla como las muestras. Tales que la cantidad Z0 es menor que Z. Y para este caso, y para una delta distinta de la delta esta de acá, la beta se ve como la probabilidad que Z0 sea mayor que menos Z alfa, dado que teta X menos teta Y es igual a delta 1. Y esto es 1 menor, menos phi de menos z alfa más delta menos delta 1 sobre la raíz de sigma x cuadrada sobre n menos sigma, perdón, más y cuadrada sobre m. Y la de la cola derecha es completamente análoga. Nada más que aquí la condicional de H1 es que teta X menos teta Y sea mayor que la delta. La región de rechazo está dada por esa relación, ¿no? Una Z alfa que hace que esto pase. Y la beta es la prueba de que Z cero sea menor que Z alfa, dado que la diferencia es igual a delta 1. Y esto es una phi de Z alfa más delta menos delta 1 sobre sigma cuadrada x sobre n más sigma cuadrada y sobre m. Entonces todo es bastante parecido a lo que ya habíamos hecho en los otros casos, ¿no? Ahora hay que hacer lo mismo, pero para varianzas, ¿no? Cuando no conocemos la varianza y queremos hacer la prueba de hipótesis, pero para la varianza. Entonces, igual la X se distribuye como una normal mu sigma cuadrada. H0 es sigma cuadrada. Le pega algún valor.
sigma cuadrada 0. Y vamos a usar una cantidad que le vamos a llamar g cuadrada 0, que va a ser n menos 1 por s cuadrada, que esta es la varianza muestral, sobre sigma 0 cuadrada, y esta se distribuye como una chi cuadrada de n menos 1 grados de libertad. La esperanza de esta chi cuadrada 0 pues es n menos 1, ¿no? Entonces rechazamos h0 cuando chi cuadrada tome un valor lejano del valor central, ¿no? Entonces si chi cuadrada 0 se aleja de su valor central, rechazamos h0. Entonces otra vez vamos a ver la prueba de dos colas. Para la hipótesis sigma cuadrada igual a sigma cuadrada 0 contra sigma cuadrada distinta de sigma cuadrada 0. Ok. En este caso, la región de rechazo se va a ver de la siguiente forma. Entonces es donde chi cuadrada 0 es menor que chi cuadrada 1 menos alfa medios o chi cuadrada 0 es mayor que chi cuadrada en alfa medios, donde ese alfa medio garantiza que la probabilidad de cometer el error h0 sea exactamente alfa, y este valor y este se encuentran en tablas de probabilidad para la chi cuadrada. Entonces el dibujito para esto, a ver si me sale, es algo así. Entonces, digamos si este es chi cuadrada 1 menos alfa medios, y por acá está chi cuadrada alfa medios, la región de rechazo es por acá, ¿sí? Y así. Y lo mismo, ¿no? Si tomamos phi 1 cuadrado distinto de phi cuadrada 0, de sigma, perdón, cuadrada 0, esto nos dice que la beta la podemos escribir en términos de esa sigma cuadrada 1 como la probabilidad de no rechazar h0, dado que sigma cuadrada es igual a sigma cuadrada 1. Y esto lo vamos a reescribir como la probabilidad de que chi cuadrada 1 menos alfa medios sea menor que n menos 1 por s cuadrada sobre sigma 0 cuadrada menor que chi cuadrada
cuadrada alfa medios, dado que sigma cuadrada es igual a sigma cuadrada sub 1. Y esto es igual a la probabilidad de que chi cuadrada 1 menos alfa medios por el cociente sigma 0 sobre sigma 1 cuadrados sea menor que n menos 1 s cuadrada sobre sigma 1 cuadrado menor que chi cuadrada alfa medios por alfa 0 cuadrada sobre alfa 1 cuadrado, dado que, perdón, no alfa, sigma 0 sobre sigma 1 cuadrado, dada la misma condición, ¿no? Y esto, si f es la función de distribución de la chi cuadrada, entonces esta es una f de chi cuadrada alfa medios, sigma 0 cuadrada, sigma 1 cuadrada, menos la f de chi cuadrada 1 menos alfa medios, sigma 0 cuadrada sobre sigma 1 cuadrada. Ok. Esa es la de dos colas. Para la de cola izquierda, que va a ser análoga a la de la cola derecha, H1 se va a ver de la siguiente forma. Es cuando sigma cuadrada sea más chiquito que algún valor sigma cuadrada cero. Eso nos dice que la región de rechazo es este conjunto. Cuando la chi cuadrada cero sea más chica que chi cuadrada 1 menos alfa, con alguna alfa que hace el truco, ¿no? Este es un valor que hace el truco, ¿no? Es el número real tal que la chi cuadrada de orden n menos 1 acumula a la derecha la probabilidad 1 menos alfa. Y la beta para alguna sigma cuadrada 1 distinta de esta sigma 0 es la probabilidad de que, de una vez lo vamos a escribir así, n menos 1 por s cuadrada sobre sigma 1 cuadrada sea más grande que la chi cuadrada 1 menos alfa, dado que sigma cuadrada es igual a sigma cuadrada 1, ¿no? Y esa probabilidad la podemos reescribir así. Este sigma 0, este sigma 1 cuadrada mayor que chi cuadrada 1 menos alfa por el cociente de sigma 0 en sigma 1. Dado que la sigma cuadrada es sigma 1 cuadrado. Y esto es 1 menos la distribución de la chi cuadrada que corresponde a este número por el cociente de las sigmas. De las sigmas cuadradas. La de cola derecha, que la ponemos aparte.
que nos dice, la H1 la vamos a expresar vía esta relación, sigma cuadrada sobrepase algún valor sigma cuadrada 0, y podemos hallar un valor para la distribución adecuado, de tal forma que la región de rechazo son las muestras que corresponden a esta condición. En este caso, la beta para alguna sigma 1 cuadrada distinta de lo que tenemos es la probabilidad de que n menos 1 por s cuadrada sobre sigma cuadrada 0 sea más chico que chi cuadrada 0, dado que sigma cuadrada es igual a sigma 1. Y esta probabilidad podemos meter la sigma 1 multiplicando por el cociente, ¿no? Lo mismo que hicimos antes. Y esto no es más que la f de, perdón, esto es chi cuadrada alfa. Chi cuadrada alfa por el cociente, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, con el siguiente resultado ya damos por finalizado este curso. Es el lema de Neyman-Pearson. Aquí vamos a suponer un contraste de hipótesis parametrizado de esta forma. En este contexto es importante señalar que 1 menos beta le vamos a llamar la potencia de la prueba. Ok, entonces, ¿cómo va el enunciado? La región de rechazo de tamaño alfa más potente para el contraste H0 si teta es igual a teta 0 contra H1 si teta es igual a teta 1 está dada por este conjunto de las X's tales que L, ahorita decimos quién es esa L, x1 hasta xn con parámetro teta 1 y L de x1 hasta xn parámetro teta 0 es mayor o igual que una constante C. L es la verosimilitud. Y C es una constante que hace el truco de que la probabilidad de cometer el error 1 sea efectivamente alfa.
Okay. Vamos a hacer la prueba. Okay, entonces, ¿cómo empezamos? Por comodidad vamos a llamarle X super N la muestra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir alfa y beta en términos de la verosimilitud, ¿no? Entonces, podemos escribir o ¿quién es la verosimilitud? Es la densidad o la función de densidad de la del vector de la muestra evaluado en la XN, ¿no? En cada uno de estos valores. Entonces podemos escribir alfa y beta en términos de L. ¿Cómo sigue? Alfa, que es la prueba de que XN esté en C, dado que teta es igual a teta 0, es igual a la integral de la L XN parámetro teta 0 de XN y beta, que es la probabilidad de que XN esté en el complemento de C, dado que teta es igual a teta 1, es igual a la integral sobre C complemento de la verosimilitud XN parámetro teta 1 de XN. Ahora, vamos a tomar C', otra región de rechazo, de tamaño alfa. Y beta prima, la probabilidad correspondiente en el ámbito de este C' de cometer el error de tipo 2. Entonces, beta prima es la probabilidad de que XN esté o no esté, más bien, en C', dado que teta es igual a teta 1. Y esto es 1 menos la integral sobre C' de L de XN, parámetro teta 1, respecto a XN. Esto lo vamos a reescribir como esto de acá, como la integral sobre C de L XN teta 1 de XN más integral sobre C' L XN
Teta 1, XN, menos la integral en el complemento, no en el complemento, en la prima, L XN teta 1 de XN. Esto es esto mismo, vemos que esto es estrellita más la integral sobre complemento de C de L XN teta 1 de XN, y esto lo podemos reescribir como la integral sobre C menos C prima de L teta 1 menos la integral de C prima menos C L XN teta 1 de XN más esta cosa, ¿no? Y entonces tenemos que beta prima es mayor o igual que C por esta cosa, ¿no? El XN teta 1 XN menos la integral de C1 menos C LXN teta 1 XN más la del complemento. Ok. Y de ahí que tenemos. Entonces eso, beta prima es mayor o igual que quién, que C por esa cosa, ¿no? Eso ya no me preocupa. Ah, bueno, no. Lo vamos a reescribir otra vez como C por la integral de sobre la región de rechazo, pero ahora vamos a parametrizar con la teta 0 de xn menos sobre la c prima l xn teta 0 de xn más la integral sobre el complemento, pero con el parámetro teta 1. Y de aquí, esto se va a ir a ver al mago, y nos vamos a quedar nada más con la integral sobre el complemento de C de L XN teta 1 de xn, que es la prueba de que xn no esté en c, dado que teta es teta 1, que no es otra cosa que la beta, ¿no?
Entonces, queda demostrado el resultado. Nada más un par de observaciones y ya despedimos. Esta prueba se hizo para distribuciones continuas, pero se vale también para discretas. ¿Cuál sería la diferencia? Que en discretas podríamos no tener una región de rechazo tamaño alfa, y lo que hacemos es escoger una región de rechazo que tenga tamaño menor que alfa, nada más. La observación 2 es que teta podría ser un vector de parámetros. Y la prueba es exactamente la misma. Aquí no estamos distinguiendo el caso donde teta 0 sea menor que teta 1 o el caso donde teta 1 sea menor que teta 0. Más nos interesa que sean distintos. Y la región de rechazo es, para ambos casos, es análoga, ¿no? Entonces realmente es una de esas cosas de sin pérdida de generalidad. Pero bueno, entonces acá le vamos a dejar. Acá le vamos a dejar hoy esta sesión y acá le vamos a dejar con el curso. Espero que les haya sido útil y que les haya gustado y nos seguimos viendo por acá. Probablemente me tome un descanso de un par de semanas, pero empezando agosto ya vamos a andar dando lata otra vez por acá. Pues muchas gracias por seguir este experimento de mini curso. Y pues prepararemos otros temas para otros mini cursos en otras ocasiones. Por el momento le dejamos aquí y nos vemos en alguna siguiente sesión de algún otro curso.